32 minutos de las 11 de la mañana, estamos de vuelta con ustedes y ya con mi segunda invitada de hoy. Le quiero dar la bienvenida a la señora Marta Cañete. Ella es experta en bienes raíces. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Qué feliz de tenerte ahora al inicio de año. Muchísimas gracias, gracias a todos, a toda la teleaudiencia. Bueno, yo siempre honrada de estar de vuelta acá. Gracias por el espacio que siempre nos están otorgando, ¿verdad? Bueno, Marta, tenemos tanto para hablar, porque yo creo que años anteriores es como que la gente se despertó en las ganas de invertir en el propio país, de invertir aquí en departamentos, casas, donde sea, ¿verdad? Pero no guardar más la plata en el banco, sino volcarla, como decían nuestros abuelos, a ladrillos o también a tierra. Claro. Pero ya no tener más esa plata así... puesta nada más en el banco. Me imagino que invertir en el 2023 también se volvió difícil si no tenés a un experto a tu lado. ¿Dónde invertimos? ¿Dónde invertimos? Bueno, yo creo que hay muchos productos inmobiliarios para invertir, depende mucho del perfil del inversor, ¿verdad? Pero no podemos negar que la tendencia son los departamentos. ¿Por qué? Porque justamente de eso te quiero hablar. ¿Por qué? Porque hay... mucha demanda de departamentos, tanto para el inversor que compra para poner en renta y de la persona que quiere vivir también en un lugar. ¿Qué es lo que tenemos con los departamentos para el consumidor final? Yo quiero comprar un departamento, una vivienda propia, quizás sea mi primera vivienda. ¿Qué es lo que yo busco? Bueno, todas, o sea, las nuevas generaciones, digamos, que son más nómadas digitales, trabajan aquí, trabajan allá, hacen home office... Entonces quieren vivir en un lugar agradable. También la gente viaja más que antes. Entonces salir de la casa y dejar la casa vacía para viajar es una preocupación, cosa que en los departamentos tenemos una seguridad adicional que nadie va a entrar a robar a un edificio, ¿verdad? Entonces yo creo que esos dos puntos son claves en el momento de decidir, bueno, ¿dónde voy a vivir? Otro punto importante para decidir dónde voy a vivir es que me quede cerca de los lugares donde yo más me movilizo, el trabajo, shopping, supermercados y los servicios que te brinda la ciudad, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque el tráfico siempre nos va a quitar calidad de vida. Entonces, siempre creo que la tendencia va a ser buscar vivir más cerca del trabajo. Mira, cuento una experiencia personal mía. Mi hijo tiene 19 años, está trabajando en una empresa y él va y viene en Bolt, no tiene vehículo. Entonces, va y viene en Bolt, Uber, cualquier plataforma... Y me dice, mami, yo vivo a 5 minutos de mi trabajo. Si nosotros tenemos que mudarnos, yo voy a alquilar un departamento cerca de mi trabajo. Ah, mira, o sea, me abro. Claro. ¿Por qué? Porque para él es demasiado valioso vivir cerquita a su trabajo. Y yo creo que, o sea, yo siempre le tomo a él como ejemplo de cómo piensan las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que busca mucho la gente también, ¿verdad? Y tanto para el inversor que va a comprar para renta, que también tiene que fijarse en esos detalles, porque la gente quiere vivir cerca de sus lugares de trabajo. Claro, va a alquilar un lugar cercano a su trabajo. Exactamente. No están dispuestos, la mayoría no están dispuestos a sacrificar horas, ¿verdad?, en el auto o en el ómnibus, en donde sea. O sea, por tener su piscina o su espacio verde propio. O sea, no, la gente no quiere más, bueno, yo tengo mi terreno hermoso con un mega parque, por decirte, en San Lorenzo, en Lambaré, en el Yat, pero mi trabajo está acá, en la zona del World Trade, del paseo. Claro. O sea, sacrifican ese espacio por sus horas. Claro, porque fíjate que el día... entre que vas de tu trabajo a tu casa y te movilizas, ¿en qué momento utilizas ese espacio finalmente si te pasas el día en el tráfico otra vez, ¿verdad? Okay. De repente sí, la gente tiene un lugar de descanso para los fines de semana o cosas así, ¿verdad? Entonces, es una tendencia. Ahora, yo estuve leyendo un informe la vez pasada de una inmobiliaria que estaba comentando los cierres del mes de, o sea, del último trimestre del año anterior, ¿verdad? Y estaban diciendo que entre todas las transacciones de alquiler que tuvieron en esa inmobiliaria, el 53% fue alquiler de departamentos para vivienda. Entonces a mí me pareció tan interesante ese dato. ¿Por qué? Porque el que compra para inversión, que siempre suele ser la consulta que a mí me hacen, pero me dicen, ¿y vos decís que voy a alquilar? Y sí va a alquilar, porque la gente busca departamentos para vivir.
Ahora, ¿qué es lo más rápido que se alquila? ¿Hay alguna tipología que se busca Normalmente las antes? más pequeñas, ¿Las de uno o sí, dos? las de uno o dos dormitorios. O sea, las del monoambiente, uno y dos, ¿verdad? Las de tres son más limitadas, pero como hay menos cantidades también en el mercado, normalmente están alquiladas también las de tres dormitorios. Mira, o sea, antes Sí. pensábamos que las familias numerosas, ¿verdad?, que tenían que tener muchas habitaciones, ahora no, al contrario, son familias más chicas. Las familias también son más pequeñas, sí, exactamente. Entonces, en un departamento de tres dormitorios uno se adapta bien. Claro que hay ciertos rangos de edad, ¿verdad? Por ejemplo, la gente mayor, digamos que la gente de 50, 60 para arriba, que está dejando sus casas para migrar a un Sí. departamento, todavía busca departamentos más grandes. Los jóvenes buscan departamentos ya más pequeños, ¿verdad? Yo, en la experiencia que tengo con la gente también es que cuesta conseguir un personal de servicio que venga a limpiar el departamento. Entonces la mayoría de las familias ya se organizan solas y Mira. no tienen un personal de limpieza que viva ahí y cosas así. Entonces, Claro, sino que es con retiro. claro, área de servicio prácticamente ya no existen en los departamentos o son muy pocos los que tienen. O por ahí también son de una categoría bien elevada. Bien elevada, que son departamentos bien grandes, que son como casas en altura ya, ¿verdad? Entonces, la gente busca mucha comodidad, espacios relativamente justos, digamos, no pequeños, no justos en el sentido que uno va a estar todo apretado, pero que sean confortables sin caer en un espacio grande de más, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que es la tendencia, lo que la gente está buscando, ¿verdad? Ahora, para invertir, posible alquiler, y para dueño final, ¿cuáles son las cosas que buscan estas dos personas? Mira, creo que en común buscan ubicación siempre, porque tanto el que va a comprar para invertir necesita que esté bien ubicado para que tenga demanda de alquiler. Y la persona que compra para vivir, como hablamos, ¿verdad? Porque busca calidad de vida en lo que sería tráfico y traslado de un lugar a otro, ¿verdad? El inversor busca renta, entonces tiene que ser un producto que tenga buenos precios, competitivos y que sea en una zona de demanda donde pueda alquilar a un precio razonable que le genere una rentabilidad real, ¿Cuál ¿verdad? es la zona de demanda hoy? Y las zonas de demanda, mira, siempre van a ser en nuestra jerga es las zonas de siempre, ¿verdad? Villamorra, Barrio Herrera, Manorá y todo lo que es Barrio Las Lomas, que es la zona de Molas López, ¿verdad? Que es una zona que se está desarrollando muchísimo, ¿verdad? ¿Qué tenemos de ventaja? Que la calle se está terminando de arreglar, hay partes todavía un poco en obra, pero sí, la calle mejoró muchísimo, ¿verdad? Entonces también le da mucho valor a la zona. Esas serían las zonas de mucha demanda siempre, ¿verdad? Y después tenemos también en los alrededores zonas que se están desarrollando, como Sajonia, por ejemplo, que están teniendo muchos edificios nuevos, Centro de Asunción también, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta que la gente va a ir buscando vivir cerca de donde necesita movilizarse. Y esos dos lugares donde necesita, que son su referencia cerca, siempre van a ser el colegio de sus hijos o su lugar de trabajo, mayormente, ¿verdad? Esos dos puntos son los que son referencia siempre. ¿Qué más busca el inversor final? El inversor final busca rentabilidad y busca seguridad en el momento de comprar. O sea, que sea una empresa que tenga un respaldo y que en lo posible ya tenga obras terminadas que pueda ver y decir, bueno, esto vendieron en pozo, se terminó, se entregó en tiempo y forma, ¿verdad? Y obviamente la calidad de la terminación después, ¿verdad? Claro, creo que el que va a vivir allí, el inversor final, es el que más busca calidad, porque va a Claro. ser él el que tenga que vivir ahí. El Sí. inversor que lo busca para renta, quizás puede, obviamente todos buscamos calidad, pero quizás también puede obviar algunas terminaciones. Podría ser, pero le puede restar rentabilidad. O Mira. sea, sí, claro, porque el que va a buscar un alquiler también va a buscar vivir en un lugar confortable y lindo con buenas terminaciones. Entonces, cuanto más le puede ofrecer el inversor a su inquilino, mejor, ¿verdad? Ahora, para la persona que quiere comprar para renta, ¿qué le decís? ¿Que alquile sin muebles o que alquile alquilado? Está todo amoblado. ¿Qué es lo que más busca la gente? Y depende mucho de cómo va a alquilar, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a hablar de un proyecto particular que nosotros tenemos en la empresa, que es
un edificio sobre Molas López que va a tener unidades para apart hotel, que van a estar destinadas a alquiler temporal. Obviamente eso tiene que estar amoblado, ¿verdad? Sí, posible si no. Sí. Pero si uno se va a dedicar a alquilar departamentos de manera tradicional, por contratos de un año, 6 meses o cosas así, a veces puede ser una ventaja y puede ser una desventaja. Porque si yo me mudo, yo tengo todos mis muebles y ese departamento amoblado ya no voy a poder alquilar. Entonces, o de repente están los gustos particulares de las personas, que a mí no me gusta tal tipo de decoración. Entonces, es como que tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? O sea, ya depende de cada uno. Quizás le pueda dejar un poco más de rentabilidad, pero también puede ser que le cueste un poquito más colocar ese alquiler. Perfecto. Pero depende mucho del producto, ¿verdad? Porque hay veces que son edificios. Mira, a mí me tocó, por ejemplo, un edificio que tenía todos los vidrios blindados y tenía. Porque es un departamento que normalmente se le alquila a diplomáticos que vienen por temporada. Entonces, ellos vienen y quieren ya algo totalmente amoblado y preparado para las normas de seguridad que ellos requieren. Entonces, ahí sí es una inversión interesante que te puede generar una rentabilidad mayor alquilar amoblado y con esas características de seguridad ya. Ok, entonces es siempre dependiendo de la zona, del público al cual vos vas, para saber si, obviamente, ustedes siempre les deben guiar a las personas, claro, a las que compren, mejor ahora amoblar este no lo amuebles porque no es lo que están buscando. Claro, por eso. Ahí lo que vos dijiste hace rato era la importancia de contar con una persona que te asesore, porque a veces uno dice, bueno, es genial, voy a comprar, voy a alquilar yo por mi cuenta, entonces es más fácil, no gasto en una asesoría. No doy comisión. No doy comisión, pero sí la experiencia del asesor inmobiliario le puede ayudar a generar mejor renta, ¿verdad? Entonces yo recomiendo que siempre busquen una persona que le ayude, ¿verdad? A tu experiencia, Marta, ¿dónde tenemos que mirar? Porque cuando siempre se sienta alguien acá y nos dice, bueno, sí, Luque ya es de por sí más caro, porque si me decían 15 años atrás o 20 años atrás, por supuesto, comprar el Luque iba a tener una plusvalía tremenda. Sí. Pero ahora ya es casi imposible la plusvalía. Compras a lo que no mucho más vas a poder vender. Pero ¿dónde están las zonas que vos decís, bueno, acá hay que mirar? ¿Dentro de Asunción o...? No, en el país. En el país en general. Bueno, siempre depende de en qué uno quisiera invertir, ¿verdad? Por supuesto. Por darte un ejemplo, Asunción tiene zonas que todavía se están desarrollando, como yo te diría, por ejemplo, toda la zona de Molas, me parece a mí una zona muy interesante de invertir. El barrio Villamorra, Recoleta también, porque hay proyectos nuevos que están como que renovando toda esa zona, dándole un nuevo concepto. Creo que hay zonas de Luque más alejadas, no tanto hacia el centro de Luque, que también van a seguir teniendo plusvalía. Mariano Roque Alonso, Limpio, tenemos toda la zona de Chacoí, que también se está desarrollando cerca de los puentes. Y digamos, un poquito más hacia el interior, yo diría también las zonas del sur del país. Okay. Encarnación, hay barrios en Encarnación que ahora están surgiendo y los terrenos todavía son bastante económicos. Proyectos de departamentos también en Encarnación están empezando a surgir mucho. O sea, las zonas fronterizas más que nada, ¿verdad? Okay. Los barrios de la zona fronteriza, del este del país, del sur. Y bueno, eso sería un poquito mi percepción de lo que es... Para invertir. Para invertir, ¿verdad? Yo diría, para la gente que quiere invertir inclusive en comprar terrenos, pueden ver algunos loteamientos que no son caros, digamos que la inversión mensual te va a ir entre $100 y $150, pero eso sí va a tener una plusvalía impresionante. ¿Cómo más cuál adelante. Es? No sabría decirte exactamente qué loteamiento. Pero sí, yo recomendaría zonas sí, las que te estoy diciendo, okay. Sur y este, ¿verdad? Ciudad del Este, Mingaguazú, Hernandarias, esa zona allá. Y en la zona de Encarnación, Capitán Miranda, Juenau, una zona que se revalorizó muchísimo con la venida de los extranjeros que vinieron otra vez a la zona, ¿verdad? Hay muchas zonas del interior que están creciendo muchísimo, San Juan del Paraná, Carmen del Paraná, ahora que está con las playas súper hermosas, entonces... Hay muchos lotamientos que todavía están empezando a lanzarse ahora y no tienen precios elevados. Perfecto. Y van a tener plusvalía muy interesante. Ahí está. Ese es el dato que estábamos esperando. Ese es
Ese es un dato importante. Sí, totalmente. ¿Y sí. cuáles son los proyectos que tienen con la empresa? Bueno, nosotros con la empresa tenemos entregado, se inauguró en diciembre un edificio en Barrio Jara, que se llama Billy Frances. Tenemos ya unidades disponibles, ahí pronta entrega. Y después tenemos sobre Molas López dos edificios, uno en construcción, que se va a entregar este año el primero, en el 2025 la segunda torre, y en Villamorra el Billy Garay. ¿Y los de Molas López también son Bilip o tienen otro? Todos son Bilip. Todos, o sea, son los Bilip. Son Bilip francés, Bilip Molas y Bilip Garay. Sí. Y esos, bueno, hay uno que está en pozo, preposo directamente. Hay uno que está en pozo, sí. El Molas 2. El Molas 2. Ahí para, ¿cuál es el precio aproximado de metro cuadrado? Ahí tenemos precio por metro cuadrado desde $1,400. Uh-huh. Tenemos unidades desde $50,900 para apart hotel. Cosa que vamos a tener un servicio de administración también para los extranjeros que quieren comprar. Ya reciben su dinero porque pueden tercerizar la administración de su unidad. O sea, toda la facilidad del servicio 360, ¿verdad? Nosotros le vendemos, le construimos, le administramos, ¿verdad? Y también hay unidades residenciales, ¿verdad? Y lo lindo ahí es que la vista es una maravilla. Y el edificio tiene los amenities así bien completos. Tiene gimnasio, sauna, área de coworking, piscina, restaurante, o sea, es súper completito. Claro, tiene que ser bien completo también con restaurante, como estás diciendo, va a ser tipo para hotel. Claro. O sea, tiene que tener un plus más. Sí. Sobre todo que, o sea, sabemos que sobre Molas López hay aproximadamente 30 a 35 proyectos en pozo, en construcción, y ya hay muchos edificios terminados. Entonces, es una zona con una densidad poblacional bastante interesante, que eso, que genera que la gente necesite tener lugares donde salir a comer. Entonces, Billy Molas va a tener un restaurante en planta baja abierto a todo público. También hay un punto que estamos negociando con una concesionaria de vehículos, te cuento así de forma extraoficial todavía, estamos viendo de hacer un convenio con ellos para la colocación del cargador eléctrico para vehículos en el edificio, ¿verdad? Que va a ser un plus también. Claro, para se necesita para vehículos eléctricos. Sí. Muchas personas están optando por eso, pero no tienen dónde cargarlo en el edificio y tienen que seguir en su casa, ¿verdad? Sí. Que es uno de los temas. Y ojalá también, por favor. En esa estamos, yo creo que pronto vamos a hacer la. Sí, no solamente eso, sino que también el gobierno, bueno, como debe ser, empiece a colocar en las rutas, no solamente en la ida a Ciudad del Este, donde se colocaron, que fue con una marca internacional que tiene, ¿verdad?, de autos aquí, y no solamente sea ahí, sino que sea en todas partes del país, para que las personas puedan comprar su auto eléctrico, vivir así en un departamento o en su casa, como así lo deseen, y también poder viajar con su auto. Claro, totalmente. Es algo que indefectiblemente va a ir sucediendo, sí. Porque a medida que se crea la necesidad, se tiene que ir cumpliendo con esa necesidad, ¿verdad? Pero así es. Ojalá. ¿Y la financiación también de la empresa? La financiación, me animo a decirles que tenemos una de las mejores financiaciones del mercado. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos planes pensados para, a grandes rasgos, para tres tipos de clientes. Para el inversor, para el consumidor final que tiene un ahorro y quiere hacer una entrega y pagar en cuotas. Y también para la persona que dice de repente, yo quiero tanto este departamento, pero no tengo para hacer una entrega. Entonces puede comprar con cuotas corridas desde el vamos, desde el primer, o sea, ese 20% no, para entrega. No necesitan el 20%. Pueden hacer el pago de su primera cuota, que va desde $300 por mes. Entonces con eso ya firman su contrato de compra-venta, que es sin lista de espera, sin sorteos. O sea, yo elijo un departamento y digo, yo quiero el piso 15 de la unidad que mira al frente, la unidad número tal. Esa es la que yo compro y pago en cuotas corridas hasta 20 años de plazo, con financiación propia. ¿Financiación propia hasta 20 hasta años? Hasta 20 años. Creo que son la única empresa. ¿Yo? Hasta 20 creo años. Sí, sí, pues vienen todos acá y sí, son la única empresa hasta 20 años. Creo que a 15 era lo máximo que habíamos escuchado. Bueno, nosotros tenemos hasta 20 con financiación propia. Ah, perfecto. Sí. Yo tampoco escuché otra que tenga hasta 20, pero. Y créeme que yo acá me siento con todo el mundo. Bueno, entonces. Te puedo asegurar. Estoy avalada por tu opinión. Por mi palabra, sí. Con el sello de garantía de Florencia. Sí, así es. Entonces, cualquier cosa. Quieren consultar, quieren averiguar precios, planes de pago, pueden contactarse conmigo, pueden seguirnos en las redes sociales, estamos como bilip.pi y nuestro número de teléfono es 0986-600-772. ¿Y los amenities para todos los demás son los mismos menos el restaurante?
¿El restaurante es abierto para todo público? No, 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 los amenities para los otros Bilif que nos estás contando. Sí, también. Bilif Garay. Sí, Bilif Garay y Bilif Francés, como son edificios más residenciales, sí. Tienen amenities un poquito más exclusivos, digamos. O sea, tienen piscina, tienen salón de eventos, pero ya no cuentan con un gimnasio, por ejemplo. Ajá. En esos dos. Después los de Molas, sí, los de Molas tienen todos los amenities completitos. Gimnasio, sauna, área coworking también, y cosas así. Genial. Lo lindo es que todos nuestros edificios Bilif tienen un sistema de nado en sus piscinas. O sea, tienen un motorcito que genera una corriente y uno puede nadar contracorriente en las piscinas, que es algo que yo no vi tampoco en otros proyectos. Para ir entrenando también. Sí, para ir entrenando. Aparte del gimnasio, puedes entrenar natación en tu piscina. Qué lindo. Bueno, Marta, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Gracias por todos estos datos que nos diste. Y bueno, y como siempre dijiste, a cualquier consulta directamente pueden hacerla en bilif.com. Sí. .pi, creo que es. La página es codesarrollos.com.pi. Y en redes sociales estamos como bilif.pi. Y ahí sí. Ya ven todas las opciones que nos estuviste comentando, sí. Aquí. Así es. Gracias, Marta. Feliz gracias año. Igualmente. Sí. Te esperamos siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos despidiendo. Ya llega 5 días de finanzas. Mañana nuevamente acá con ustedes a partir de las 11 de la mañana con un invitado más. Así que disfruten de este hermoso día que se está empezando a nublar y esperemos veamos cómo termina, con lluvia o sin lluvia. Bueno, nos reencontremos mañana. Chau, chau.